pasión de Rosario Central con la número 12, Roberto Bonano Lavalla. Diego Ordóñez con la 4-2, Horacio Carbonari. Federico Lustenborg con la 6, Patricio Graf con la 15, 12, Eduardo Caudet, 10, Omar Palma, 20, Pablo Sánchez, 11, Raúl Gordillo, 17, Martín Cardetti con la 9, Rubén Da Silva, el técnico, el legendario Don Ángel Tulio Sof. Negro es el uniforme tradicional del equipo de Atlético Mineiro, en azul, amarillo, en franjas también el equipo de Rosario Central. Ahí viene la pelota controlando rápido, es el jugador Rubén El Polilla Da Silva, ex jugador de Boca Juniors, el que lo van a estar buscando. Tiene que ganar por 4, si gana por 4 hay que ir a penales directamente, si gana por 5 se queda Rosario Central con la Copa Conmebol. Roberto, ahí lo tiene La Palma, gran jugador que se retira después de este año, una lástima, tantos años, tanto fútbol que le ha brindado a Rosario Central, jugó en México también en Veracruz. Cuidado con el cabezazo de Horacio Carbonari, se ha espigado y cabecea muy bien, ahí está el toque de balón, distribuyendo el equipo de Rosario Central que busca, sale Tafarel, acaba de comenzar este partido. Todo Latinoamérica por ESPN, la final de la Conmebol. Miguelita Tafarel, ex jugador de Reggiana en Italia. Bueno, con este equipo de Atlético Mineiro, donde de los grandes nombres de Atlético Mineiro, nombramos a Kempes, a Potente, Van Twin, Killer, entre otros de Rosario Central. Toniño Cerezo y Eder, de lo mejor que ha salido de Atlético Mineiro, especialmente Toniño Cerezo, donde se hizo famoso, salió precisamente desde este equipo que juega en el campeonato Minas Gerais, tiene 37 títulos de Minas Gerais, un campeonato brasilero, todo lo que tiene. Rosario Central tiene 4, 71, 73, 80 y 85, 86, primero bajo la conducción técnica de Ángel Labruna, luego Carlos Timoteo Grigol y por supuesto Ángel Tulio Sof, 80 y 85, 86. El capitán Omar Palma, saque de banda es para el equipo de Rosario Central, lo va a ejecutar el jugador Patricio Graf, largos al fondo, donde sube Pablo Sánchez. Muchos jugadores jóvenes en Rosario Central, la mayoría entre 20, 21 y 22 años de edad. 8 jugadores han salido de las inferiores, precisamente. Le va a pegar Tafarel. Recupera Rosario Central la pelota en territorio de Atlético Mineiro. Viene dentro del área el Polilla Da Silva, el toque atrás y con cuidado que no lo toque, en penal. Estuvo cerca, pero viene encima de la jugada el uruguayo Ernesto Filippi. Atacando mucho más Rosario Central, se defiende como puede con lo que tiene el equipo de Atlético Mineiro. Interesante este partido, Luis, en los primeros minutos. Cuidado. Muy fuerte todos en esta jugada. El árbitro Filippi llama la atención a Raúl Gordillo, catamarqueño, también de las inferiores de Rosario Central. Patricio Graf, al toque corto, el Colorado. Lusenhoff, entre dos jugadores, la recupera el 7. Renal, ahí está el toque, anticipa bien al equipo de Rosario Central. Pelotazo de Doriva, pero desviado. 0-0 es el marcador. Tener cuidado Rosario Central, Doriva, ex jugador de Sao Paulo. El disparo de lejos, se va desviado. Se equivoca la defensa de Rosario. Tomó la pelota Renaldo, muy peligroso, es el mejor jugador y goleador precisamente de Atlético Mineiro. Lleva la número 7. Atlético Mineiro que tiene que controlar la pelota. Tienen que hacerle 4 para mandar este partido a penales. 5 si hace Rosario.
se queda con la Copa Conmebol. Saque de banda, por allá va el capitán Paulo Roberto. Ezio, hacia atrás, con el capitán otra vez. Banda largo. Primeros 5 minutos ya se han jugado. Gigante de Arroyito. Insistiendo en lo interesante, lo grandioso de ver a todo este público alentando a su equipo después de haber perdido el primer partido 4-0. Esto tiene que motivar a todos los jugadores de Rosario Central, indudablemente. Una pelota de Palma. Y cuidado que podría venir aquí, viene el tiro de esquina. El último en tocarla está diciendo Olida Silva, que fue el jugador del equipo de Atlético Mineiro que la había tocado. Con la mano también el manotazo. Ernesto Felipe va a llamarle la atención al jugador de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que empuja por parte del 7, Reinaldo. Recuperando bien en el fondo. Este número 10 sube y baja. Juega por todos lados. Carbonari, al pelotazo largo, que busca por la punta derecha, demasiado largo. Eduardo Coudet. Están muy juntos los mediocampistas y los delanteros de Rosario Central, empujándolos la defensa también. No tienen que desesperarse, no regalar la pelota como lo han hecho hasta este momento. De pecho la baja bien el 11, Raúl Gordillo, al toque. Quiere ser que viene Coudet, buscando por la punta derecha el equipo de Rosario Central, que la maneja bien. El toque buscando por el centro. Anticipa el jugador de Atlético Mineiro. La baja al 10. Los dos fueron con la pierna levantada, pero la recupera Reinaldo. Viene Atlético Mineiro. Fuerza, impone Patricio Graf. Se queda con la pelota. Al toque. Viene Rosario. Vendido, piden infracción de Carlos. Ninguno de los dos equipos ha llegado. Gran peligro, Luis, por un partido movido, interesante, el público muy metido, la pelota va y viene, todos los dos equipos, los jugadores están poniendo todo lo que tienen. Una buena jugada de Da Silva, el túnel lo consigue y luego la infracción. Buscando el cabezazo, la pelota elevada, el que cabecea es el jugador Graf, quedándose con la pelota el equipo de Rosario Central, que va a todas. Viene el capitán, que busca el toque de primera. Rubén El Polilla Da Silva, que busca el cruce dentro del área. Nos llega Cardetti. Ahora sí Cardetti, que quiere probar desde lejos. Y con una mano. El árbitro, el señor Ernesto Felipe, dice que no fue penal. Pegado al cuerpo ahora dice. Dentro del área explotó el estadio. En Rosario. Señor Ernesto Felipe dice que no. Infracción y tiro libre para el conjunto Atlético Mineiro. Clarísima esa mano, no estaba pegada al cuerpo. Está Cardoso. Dando indicaciones a sus jugadores. Sí. Gordillo atrás con el capitán Palma. Viene el 20, Pablo Sánchez, que viene, quiere apuntar, ¿quién quiere probar? Nadie ha probado todavía, a reventarla, el Atlético Mineiro. Dice lo que va a hacer toda la noche Atlético Mineiro, pelota que ingresa al área, la revientan a cualquier lado, lo más lejos posible. Le está costando mucho a Rosario Central llegar hacia donde está Taffarel. Tuvo poco trabajo hasta el momento y ninguna vez lo han llegado a preocupar realmente. Pasan los minutos, tiene que ser 4, Luis. Cardetti dejó para su compañero Coudet, para el capitán Palma. Este es el que maneja y distribuye, un cabezazo dentro del área. Rosario Central ha mantenido la pelota en este sector de la cancha de Atlético Mineiro y todavía no han probado, ¿no? Desde lejos. Querido entrar con la pelota dominada. Sólida la defensa de Atlético Mineiro también, bien parados. No dejan patear, no dejan recibir. Ganan las pelotas aéreas dentro del área.
de los brasileros. Así que tiene un buen contraataque, jugadores como ese y Renaldo, cualquier cosa puede suceder. Sánchez al toque. Por ahí está el jugador Caudet. Acompaña también Polilla da Silva, que viene cerca, el 9. Que espera la pelota en el centro del área. Buscando Tafarel. La mala salida del brasilero. Se lo pudo haber costado a Tafarel, ¿no? Seguro el brasilero recibe muchas críticas durante el mundial, típico problema ahí, reclama la falta, el empujón de Brasil, el arquero siempre ha sido el problema, saca el arquero. Recupera Atlético Mineiro, es Doriva, al toque largo, siempre jugando con el 7 Reinaldo. Fuerte allá atrás el 6, Lusenhoff. La chilena con cuidado. De pecho. Sale el colorado Lusenhoff. Al toque corto de primera con su compañero da Silva, que la baja. Cambiando por el otro costado donde siempre hay dos jugadores. Diego Ordóñez. Para Caudet. El cruce largo. Da Silva que la deja. Llega tarde su compañero. Cardete, ahí está Tafarel que se queda con el esférico. Muchas ganas. Rosario Central peleando todas las pelotas, que cada vez más cerca. Cero a cero es el marcador. Que levanta fracción. Luis, hasta ahora la Conmebol, que comenzó en 1992, la ganó Atlético Mineiro precisamente, después Botafogo en el 93 y Sao Paulo en el 94. Ningún otro equipo que no haya sido brasileño ganó esta Copa Conmebol. Los uruguayos terminaron segundo en dos oportunidades, los paraguayos en una oportunidad, los brasileños tercero dos veces los argentinos, una vez chilenos y ecuatorianos. Y cuidado el pelotazo, viene el 6, parado Federico Lusenhoff. Mucho trabajo para el 6 hasta el momento. Gran oportunidad y no le pegó bien a esa pelota el brasilero. De las situaciones más claras de Atlético Mineiro. Lleva el toque rápido, tratando, juega demasiado por este costado el Atlético Mineiro. Con el 7 Reinaldo. Por fin. Bonano toca la pelota. Federico Lusenhoff con el capitán Man Palma. Carbonari que le pega largo. Primero la llegada del marcador del Atlético Mineiro. Deja seguir el árbitro. Caudet tiene la pelota. Ahí viene el capitán, el veterano Palma, que la pone por elevación y buscando por la punta. Gordillo. Cruce demasiado largo. El cabezazo que llega por allá es Leandro. Que la tocó por el jugador de Mineiro. Que se apure, dice el guardalínea. Carlos Velázquez. Empujando, sube el 2. Carbonari. No cobra ninguna, esto es infracción y cuidado con la amarilla. Sí, sí señor. Lo fuerte abajo. Lusenhoff. Un amonestado para Atlético Mineiro, Diño, y ahora uno para Rosario Central. La reiteración de esta jugada, llega primero la pelota, el brasilero Diño, perdón, Doriva, muy fuerte abajo. A cortar leña. Ahí está el cabezazo, con cuidado que viene el equipo de Atlético Mineiro, una pelota complicada que sacó el jugador Lusenhoff. Paso largo. Rosario Central un poco desesperado. Lleva el toque de Carlos. La regaló, la recuperó Rosario Central. Viene el toque de primera. Sigue empujando este equipo con figuras jóvenes. Gordillo que le quiere pegar y probando desde lejos. Sigue cerca Rosario. Impresionante la expresión que impone Rosario Central. Este partido, una gran oportunidad
por el sector izquierdo, tenía dos jugadores por el medio, optó por pegarle al arco, no le da bien esa pelota, se va desviada, pero sigue estando cerca Rosario. Tratando de mantener la pelota costado al sector de Rosario Central. Palma con el toque para Sánchez, que busca otra vez Palma, tratando de buscar mejor ubicado, subiendo el 4, el toque de primera, deja dos hombres en camino, por el otro costado, el toque dentro del área, ¡gol! Pelota.
Asensio, Kraft. Al toque. Da Silva. Estamos cometiendo infracciones. Tiro libre. Pierde tiempo Rosario una vez más. Palmer, buscan a Da Silva. Continuamente ahí lo tienen. Tiro de esquina. Desde la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. La final de la Copa Conmebol, 1-0, gana Rosario Central. En las torres de Rosario allá arriba. A buscar el cabezazo. Es defensivo. Y pegándola abajo el desvío, pero Tafarel se queda con el balón. La encontró. No la tocó el jugador de Rosario delante del arquero. Una gran oportunidad de tiro de esquina. El despeje. El derechazo. Uy, qué cerca estuvo Luis. Taquito. Vamos a ver, Da Silva también. La podría haber desviado esa pelota. Y viene Rosario que sigue con la pelota. Ahora saliendo. Pablo Roberto que le cometieron infracción. Impresionante lo que están haciendo los rosarinos. En este caso Diego Ordóñez. Pierden la pelota, salen a toda velocidad hacia atrás para recuperarla. Otra infracción, se quejan los brasileños, el árbitro que le llama la atención a uno de los jugadores de Central. Saliendo corto el equipo de Atlético Mineiro. Ronaldo. Ezio que por fin tocó la pelota. A ver si llega el 7. Todavía la pelota está en juego. Sigue. Gran esfuerzo del 7, Renaldo. Increíble la pelota que se dio, ahora se queja. El juez de línea no debería hablarle a Patricio Graf. Graf tampoco al juez de línea. De cualquier manera, un gran esfuerzo por parte de Renaldo con el número 7, el más habilidoso. Vuelvo a insistir, de Atlético Mineiro es el goleador de este equipo. Diño con el saque de banda, el cabezazo. La busca Cordillo. Para el 2, Diño de Atlético Mineiro, que se equivoca, la recupera el 10, Palma. Saliendo al ataque el equipo de Rosario Central, saque de banda. Gordillo, con su capitán Omar Palma. Da Silva, dejando un hombre en el camino, buscando el pelotazo por la punta. Fuerte abajo, una pelota dividida. ¿Quién la recupera? Es el 10, Palma. Dentro del área. Viene el equipo de Rosario Central buscando el toque abajo. No lo encontró bien Pablo Sánchez. ¿Eh? Se desespera. Rosario dentro del área. Se apresuran. Pelota fácil para Tafarel una vez más por la punta izquierda Pablo Sánchez. Que corre de lado a lado. Y hasta Ezio, posesión fuera de juego. Después del pase del 9, sale rápido Rosario Central. Raúl Gordillo en la subida de Patricio Graf. El toque corto en la zona media, empujando el 20. Sánchez, le cometieron infracciones, tiro libre, muy fuerte. Carlos, ese número 5. Interesante, qué lindo ver a todos los jugadores de Central que piden la pelota continuamente. Todos quieren jugar, todos quieren producir. Otra infracción es Carlos por segunda vez pegando muy fuerte. La única manera como nos pueden parar a los argentinos. Otra vez pelota detenida, Palma el encargado cerca del área rival. Bonari que le pega el rebote. Comienzan a soñar todos en Rosario, en Argentina. Un bombazo espectacular de lejos. Nada puede hacer Tafarel. Observen desde dónde le pega Horacio Carbonari. 21 años. Toda la potencia la manda al fondo de la red. Rosario Central 2,
Atlético Mineiro 0. Queda todavía 6 minutos de esta primera etapa y todo el segundo tiempo, Luis. No es imposible. 4-2 total en Rosario. El marcador global, 40.000 hinchas y todo una provincia apoyando a Rosario Central y todo un pueblo. Tarjeta roja, 2 expulsados y con esto, por supuesto, pierde mucho el equipo de Rosario con Lusenhoff. Mi criterio, de lo mejor para los rosarinos por lo que pasó dentro del área. Cuidado, Da Silva, y por el otro costado el tercero está en camino. ¡Rápido gol! Segundo Rosario, solo Martín Cardetti por la derecha, no perdona, la manda al fondo de la red, 3-0 Rosario Central en este primer tiempo. Impresionante la fiesta que se vive en Rosario, 40.000 personas, toda Latinoamérica observándolo por ESPN Internacional. Sigue atacando Rosario Central, gana 3-0. En este primer tiempo y queda mucho por jugar, buscando el Polilla Da Silva. Sale Tafarel, un pueblo que sueña con un título. Rosario está cerca, necesita más goles. Y ahora el Atlético Mineiro, el técnico Cardoso va a tener que empujar a sus jugadores. Qué lindo ser hincha de Rosario Central en este momento, Luis, ¿eh? 40.000 aficionados en este estadio. Los que no perdieron la fe, después de haber perdido 4-0, prácticamente sin posibilidad de todo el público que se acerca. Y 3 goles en el primer tiempo. Rosario Central extraordinario, los primeros 40 minutos del partido. Esto es para otros aficionados y que aprendan prácticamente. Nunca hay que bajar los brazos. Es un ejemplo lo que está haciendo este equipo y los aficionados. Anticipando, buscando el equipo de Rosario, que viene jugando al toque rápido, peligroso. Da Silva enganchando dentro del área, busca en el cuarto tiro de esquina. Rosario Central. En este momento Rosario Central es Mike Tyson y McNeely, son los brasileros. No saben qué les pegó en este primer tiempo. Pasó por arriba Rosario en la primera etapa y sigue atacando, Luis. Carbonari, que va a buscar el cabezazo, le estaba indicando a su capitán. Y la manda al segundo palo. Quiero aprovechar. Carbonari de todas maneras, ¿eh? Impresionante tiro libre. Quiero aprovechar para mandarle saludos. Dos saludos. Uno, un gran amigo. Bueno, dos grandes amigos. Primero, Hugo Suerte, del gráfico, que nos ha ayudado, Luis. Y con mucha información, especialmente de Rosario. Un gran abrazo a Hugo Suerte. Y también a nuestro compañero Diego Balado, que nos está observando este partido. Todo el público, se acercan las fiestas, todo el público de Rosario. Es el momento, la fiesta que están viviendo en esta Conmebol. 3-0 es el marcador. Y ahí está el toque, Eduardo Caudet, que ha tenido que ir más atrás, por el costado. Cambiado de punta Raúl Gordillo. Devolución, empuja el 11. Dejó un hombre en el camino que fue el 8, Doriva. Sigue el 11 parado, los dos, número 11 con Leandro pelean. Tiro libre para Rosario Central. Ley de ventaja, atacaba Rosario. La infracción, cae, no duele, no siente nada, quiere jugar, van adelante. Se arriba, otra infracción, tiro libre, Luis. Y cuidado, que seguro que viene el 2 otra vez. Carbonari, que le pega muy bien. La infracción del jugador Eder López, ese número 25 de Atlético Mineiro. ¿Quién le va a pegar? De zurda, Omar Palma. O la va a dejar para su compañero Gordillo. 3 hombres en la barrera hasta el momento para Atlético Mineiro. Pide la distancia el capitán Palma. Más atrás, dice el árbitro Ernesto Filippi. 3
2-0 es el marcador en este primer tiempo. Gana Rosario Central. Es el 11, Gordillo, que le va a pegar. Tiro de esquina. Y un par de empujones. Carbonari de Rosario, Carlos. Perdón, Diño. Y ya está amonestado. Ahí tienen los dos, número 2. Siguen los empujones, últimos segundos del primer tiempo. Y después de esto, Luis, que venga el Ajax, Que venga el Rosario. Que lo traigan. Caudet. Allá buscando por elevación el equipo de Rosario. 30 segundos para terminar el primer tiempo. La media vuelta, Taffarel. Deja una pelota dividida. ¡Gol! Se lo están anulando a este 2. ¡Qué grande el dios de Rosario! Hasta el momento, Horacio Carbonari. Era el cuarto gol de los rosarinos. El disparo a media vuelta. Taffarel inseguro, no puede retener esa pelota, no sé. Muy inseguro Taffarel. Hay que verlo de nuevo. No tenía control de la pelota Taffarel. No tenía control. Aquí se puede ver mejor. Una mano clarísima cuando el partido iba 0-0. No, esa pelota Taffarel no la tenía. Era el cuarto del Rosario. En este primer tiempo. Un túnel y puede abrir el descuento. Ese bombazo pasó como una bazuca. Parecía que había hecho un hoyo en la red, Qué buena jugada, Doriva, exjugador de Sao Paulo. El túnel, el derechazo. Y se los pierde de este ángulo. Muy buena la toma. Se pierde el primero. Pero no fue túnel, me parece. Lo viví. Fallando el brasileño. Sigue 3-0 el marcador. Y aquí viene el capitán Palma, que empuja. Bolilla da Silva, que viene por el otro lado. Devolución para el 10. La pide el jugador Caudet. El toque corto. Enfrenta al jugador Carlos, que le comete infracción. De arriba la revienta. Largo. Preocupado Cardoso. Otra infracción. No puede creer el técnico de Atlético Mineiro. Todos en Brasil seguramente observando este partido. Allá va el toque. Ordóñez, que se ha ido un poco más arriba. Buscando Rosario Central. Ahora todos quieren probar desde lejos. El cabezazo hacia el costado. Gordillo, que también quiere probar. La quiso hacer de chilena. Busca por el otro costado y ahí está Leandro defendiendo y dejó en camino a Pablo Sánchez. Doriva, posiblemente lo mejor de Atlético Mineiro hasta el momento. Sigue presionando Rosario allá arriba, en todos lados. No sabe qué les pegó todavía a los brasileños. Pierden más tiempo todavía, 3-0 abajo. Tiro libre. Tiempo de descuento en este primer tiempo. Gana Rosario Central. 3-0. Al pelotazo largo. El toque corto de Rosario. Bolilla da Silva, que viene a buscar la pelota. Hay un hombre que está habilitado y con cuidado. Era el número 20, Pablo Sánchez, que sigue con la pelota y quiere probar. Pasa cerca. Esa pelota besando el palo derecho del arco que defiende Taffarel. Lo hizo bien Pablo Sánchez. Perdió la pelota, la recuperó. Engaña a dos brasileños. Saca el derechazo, pasa cerca. Y podría haber sido el cuarto. Impresionante, muy buena jugada. Pega en el palo esa pelota. ¡Qué gol se pierde Rosario! Increíble. El conjunto argentino en este primer tiempo. Pasó por arriba Atlético Mineiro. Y ahora sí. El árbitro Ernesto Filippi finaliza los primeros 45 minutos con un marcador de 3-0 a favor de Rosario Central. Este segundo tiempo 3-0, el parcial que gana Rosario Central. Figuras, Kempes en 1976 en el Metropolitano, 21 goles. 85 goles en 3 años, Mario Alberto Kempes.
Rosario Central, que es el goleador máximo en la historia de este club. Los dos equipos jugando con 10 hombres por la expulsión de Lusenhoff y Paulo Roberto en el primer tiempo. Aparte de Kempes, hay otros nombres también que salieron famosos, que usó la número 10 en Boca Juniors, potente. Twain también, que estuvo en la selección. Escuchen esto, Killer, por supuesto, otro de los grandes que llegó a la selección. Balbo y Batistuta. Bueno, Balbo y Batistuta salieron de Rosario, no de Rosario Central, pero sí de Santa Fe. Que Rosario han salido grandes jugadores del fútbol argentino. Y ahora, por supuesto, de tantos jugadores buscan su primer título internacional. Rosario Central, que ha ganado 4 campeonatos argentinos. Pelotazo largo, tratando de buscar el cabezazo, defendiendo. Por ahí estaba Ronaldo. El toque corto, tratando de buscar el cuarto al equipo de Rosario. El enganche de Ronaldo, que dejó un hombre en el camino. Rápido, viene Doriva. Toque corto, hacia abajo. Atlético Mineiro, que maneja la pelota. La subida por el costado es del número 14, Dede. Otra vez la pared, jugando bien con el 11. Leandro, la pelota ya en posesión de Rosario Central, la tiene el jugador Eduardo Coudet. Hasta el momento no hay modificaciones en Rosario. Vamos a ver cómo reacciona Rosario Central, que no va a poder aguantar el ritmo infernal que impuso en el primer tiempo. La pelota ya se había perdido en el fondo. Ya vemos que con las modificaciones los brasileños están tratando de retener un poco más la pelota. Tienen que aguantar en el segundo tiempo que no le hagan un gol. El enganche en territorio de Atlético Mineiro, dejando un hombre en el camino. Viene la pared y con cuidado. Infracción, ya se había cobrado la jugada. Válido lo de Raúl Gordillo. Y la amarilla para Alonso. Este que pelea. Se cobra el árbitro. No hubo ley de ventaja en esa jugada. Filippi, no sabemos tampoco para dónde, hacia dónde se dirigió esa tarjeta. Palma nuevamente, Luis. También está el 2, Carbonari. Ya mostró lo que tiene en esa pierna derecha. Le va a pegar, pasa cerca. El 10, Omar Palma. Hay que probar de lejos con Tafarel bajo los 3 palos. Olvídate, no se elevó bien Tafarel, a no ser que ya sabía que esa pelota se iba, que lo dudo. Muy cerca, Damir, Doriva, lleva el toque, buscando el cruce, a ver si aparece Yuler, el toque, se salva Rosario Central, gran llegada del defensor central, Carbonari. Lo abrazó, lo aplastó. Qué gran oportunidad, qué buen partido. Segundo tiempo ya lleno de oportunidades. Esa pelota pasa muy, pero muy cerca. El arquero que dudó, no salió bien. Llega el defensa justo a tiempo. Se lo pierde Ronaldo. Ahí está Doriva para Atlético Mineiro, que juega el pelotazo largo. Va a ver, pero posición fuera de juego. Mejor los brasileños en este segundo tiempo, Luis. Necesitan un gol y le pueden complicar la vida a Rosario Central. Y viene el toque de Rosario, enganchando bien. Sánchez quedó tendido después de la infracción de Doriva. Esto se merece una tarjeta. Tiro libre para Rosario. La jugada nuevamente, el empujón cerca del área. Otra oportunidad para Rosario Central. Pablo Sánchez. Palma detrás de la pelota, el capitán. De gran labor en el primer tiempo. Mejor se la va a dejar a Carbonari. A ver si lo mete con pelota y todo a Tafarel.
distancia. Euler que está molestando. Es un poco más atrás ahora el jugador de Atlético Mineiro. El toque. Munari que le pega abajo rasante a las manos de Tafarel. Palma salió como un jugador de rugby, de fútbol americano, a tapar, bloquear a su rival. El amague, inteligente, no lo toca, salió hacia el jugador contrario directamente, rebotó en un hombre. Doñez, fue rápido con Palma. El cambio de balón por el otro costado donde está Raúl Gordillo. En el círculo central, Palma, allá viene el toque. El cabezazo defensivo de Atlético Mineiro, el que la recupera es el jugador Reinaldo. Territorio de Rosario Central. Bonano que se ha visto poco. Este veterano jugó en México en el Veracruz. Palma. Gordillo. Se ha cerrado más el equipo de Atlético Mineiro. Mejor en el segundo tiempo, le cuesta más ahora a Rosario. Lógico, 3 a 0 arriba, necesitan uno más, están tratando de aguantar, reservar de energía, buscando ahí esa de Tafarel. Bien lo de Silva, Da Silva, buen trabajo el día de hoy, y a todas hacia arriba con la número 9. Círculo central jugando el pelotazo por el otro costado. Siempre sube por esta punta Gordillo. El cruce dentro del área, el cabezazo. Luego la espalda, me parece, al 20 Pablo Sánchez. Buen trabajo de Pablo Sánchez dentro del área. Otro cruce Patricio Graf. De chilena la quiso hacer. Dejó seguir el árbitro. Por ahí está Diño que la revienta. Esperándola está Euler. Cruce. Bien la llegada del jugador Ordóñez. Con cuidado que este tiene velocidad. Puede abrir el descuento. Se lo pierde. Atlético Mineiro. Euler. Gran oportunidad para descontar. Ha cambiado con el ingreso de Euler en el segundo tiempo. Uno de los mejores jugadores de Atlético Mineiro. Ex jugador de Sao Paulo. Sale Bonano. Trata de tocársela por arriba. Y se pierde el primero una vez más. Mucho más cerca los brasileros en este segundo tiempo, Luis. El toque suave, la eleva demasiado esa pelota, le da abajo. Se va por encima del travesaño. Viene Atlético Mineiro en contraataque peligroso. Se están cansando los jugadores de Rosario. Que han corrido mucho. 15 minutos 30 por jugar en este partido, en la final de la Copa Conmebol. Lleva el toque de Dede. Buscó el fondo, la infracción. Dejó seguir el árbitro. Pide amarilla para el jugador Eduardo Caudet. Cae fuerte abajo. Precisamente Eduardo Caudet. Uf. Atlético Mineiro solo ingresando por la derecha. Una reiteración de esta jugada. Cabezazo y no le pega bien a esa pelota. Minutos por jugar en este partido. Rosario gana 3 a 0. Que empuja el enganche con cuidado, que viene Sánchez, deja dos hombres en el camino, el tercero, Tafarel. ¡Qué grande! Estábamos hablando segundos atrás de Tafarel. Por eso cae la boca cualquiera. La gran jugada, mejor jugador de Rosario en este segundo tiempo, Pablo Sánchez. El disparo de zurda, una gran oportunidad, estaba el cuarto ya cantado por parte de los rosarinos y Tafarel, que responde en gran forma, muy buena jugada. Una vez más,
más, ¿por qué no? Bien el movimiento de piernas, muy bueno lo de Pablo Sánchez. Estaba ángulo de ese disparo. 12 tiros al arco en el primer tiempo para Rosario Central, 2 para Atlético Mineiro. Y Brasil que juega con Colombia en un amistoso. Tiene a Carlos Germano en la base. Cafú, Sergio Silva, Narciso, Roberto Carlos, Flavio, Amaral, Rivaldo, Giovanni, Tulio y Donizete. Colombia por su parte con Mondragón, González, Bermúdez, Mendoza, Mosquera, Álvarez, Serna, Pareja, Rincón, Hernández y Walter Escobar. Ramón que ganó la Supercopa con Independiente. Viene el equipo de Atlético Mineiro, saque de banda ahora para Rosario. Regalo la pide el arquero. El toque corto. Pablo Sánchez que estuvo cerca del cuarto. Palma. Que cambia el balón por el otro costado. Siempre el 11. Gordillo. Ahí va el toque con Sánchez. Dejando un hombre en el camino. Era Ronaldo. También Doriva. Va a sacar el cruce. El segundo, el primer palo. Primero llegó el jugador. Tiro de esquina. Atacando Rosario. Martín Cardetti le va a pegar. Y dado la subida de Horacio Carbonari. Ahí estaba con el cabezazo. Setti se queda con la pelota. Pide infracción. Falta Taffarel otra vez, solo en el cabezazo, le pegó en el hombro a Da Silva, insegura la defensa brasilera, quedó en las manos a Taffarel, si la dejaba pasar esa pelota, vas a saber, Saque de banda, la salida con cuidado, peligrosa, mala la salida del arquero Bonano y la marcación de Rosario Central. No lo han probado mucho hoy al arquero argentino. Sale a buscar esa pelota, muy peligroso. Llega antes el brasilero. Infracción muy fuerte y esto es para amarilla. Ronaldo. Chequen aplicándose las amarillas. La próxima ronda podría llegar en cualquier momento. Los dos equipos juegan con 10 hombres. Buena la jugada de Cardetti. Se iba, tenía mucho espacio por la derecha, otra vez Palma, delante del balón. La va a poner al primer poste con cuidado, el pelotazo de Cristian Danieli, otro pelotazo, esto es tiro de esquina. No puede pegar bien Cardetti, sigue atacando Rosario, buen partido. Muchas oportunidades en el primer y ahora también en el segundo tiempo, más parejo por parte de los dos equipos. Con varias situaciones de gol. Para Da Silva que la va a buscar al fondo, la última línea, buscando el cabezazo. Este Adamir, saliendo velocidad del equipo de Atlético Mineiro que gana en un marcador global 4-3. Este es Euler, el que tiene la pelota. Nadie lo acompañó, bien la marcación de Diego Ordóñez. Rápido, y está el toque, la subida de Raúl Gordillo dentro del área con cuidado que viene Rosario en busca del cuarto y ya la pelota salió. Se despide de la profesión de árbitro de sus 45 años de edad. Daniele
poco más, si quiere el cuarto. Bien la defensa de Diño. Se quedó el número 2 de Atlético Mineiro con la pelota. Al toque corto. Doriva le comete la infracción, deja seguir el árbitro. Toque corto con Renal. Rosario. Bueno, recuperó una pelota, pero tiro libre. Va a haber otro cambio, pegando mucho los rosarinos. Ordóñez. Toque corto y bajo para el capitán Omar Palma. De pecho. La salida de Adamir. Leal. Pierde la pelota. Y a reventarla. Puro pelotazo nada más de Atlético Mineiro. Y está el nuevo capitán Eder López. Los roces ahora también con el capitán Palma. El rojo vivo de este partido. Ahora Cardetti. ¿Y dónde está Silva? Tendría que estar el árbitro entre medio de estos, separándolos. Eder López, Ronaldo que lo saca. Tarjeta roja. Para los dos. Sí, señor. Leandro expulsado. Y Cardetti. Me parece que... Es Dede, ¿eh? Dede, sí. Equipos tenían 10, ahora tienen 9. Viene el árbitro dentro de todo, mucho manoseo, ahí va muy fuerte abajo, jugador argentino. Ordóñez, con el capitán el 10. Obernik, que le comete la infracción. Tiro libre. Fuerte abajo, sí. Pegando duro los brasileños allá atrás. Muchas infracciones en este partido. Estas finales al rojo vivo siempre y cuando haya un equipo argentino, equipo brasileño. Potente, fíjense, por fin Tafuré se quedó con la pelota. Sí, los brasileños le pegan bien y fuerte la pelota de tiro libre, pero parece que Carbonari no se queda atrás, ya anotó uno. Observen ese disparo potente. Con la mejor reacción de Tafarel. Casi se le escapa también, ¿no? Vamos a poner Pazuca Carbonari a este. Le pega muy bien a la pelota. Y ahí está, el toque del 2. Bien dirigido, la segunda pelota que toca el árbitro. 3-0 es el marcador. El equipo de Rosario Central, que necesita más. Horacio Carbonari. Ahí está el espigado. El toque de primera. Cristian Daniel. Otra vez la pelota dentro del área grande, en el borde. La salida que viene a buscar es Pablo Sánchez. En la marcación está Leandro. Levantando la cabeza, buscando dentro del área. La peinada atrás a Silva, que la espera. Tiro de esquina, me parece, para Rosario Central. Otra vez Da Silva aparece después de unos 15 minutos de descanso aproximadamente. Presiona Rosario Central. Se queda sin tiempo. Y aquí viene el toque dentro del área. Da Silva que busca. La pelota dividida. Un desorden. Dentro del área. Adamir a cualquier lado. Desastroso Tafarel. Tiene que aprovecharlo ese argentino. Probar más de afuera. Pelota que va hacia sus manos y se le escapa. Ingresó Coluso. Se fue Diego Ordóñez. Rosario. Incluso un mediocampista, generalmente juega adelantado de delantero. Ordóñez, lateral derecho. Otra vez Tafarel. Terrible. Qué mala. No reacciona Carbonari, que estaba bien ubicado en esa posición. No se esperaba que se le iba a escapar, pero tiene que estar listo para esa ocasión. 5 minutos por jugar y un regalo. La subida del equipo de Rosario Central. Cristian Coloso. Hay que aguantar.
aguantar 4 minutos más. Atlético Mineiro. 3 hizo Rosario en el primero. Podría haber sido 5 o 6. Ese gol anulado. Ahí está Tafarel que le pega largo. A ver si llega el jugador de Atlético, su compañero. Saque de banda. Patricio Graf lo hizo rápido. Cristian Daniel es el que acompaña. Viene también Pablo Sánchez en territorio de Atlético Mineiro. Diño es el que va a la marcación. Cristian Daniel, la media vuelta. El 5 que busca. Por el centro vienen 2 tiros de esquina para el equipo de Rosario Central. Podría ser ya lo último. Cerca de la hora. Cuidado, ver otra tarjeta. Ernesto Felipe Mujerca en esta oportunidad va fuerte abajo. Tiro de esquina, gran oportunidad, una de las últimas para Rosario Central. Y la pelota que viene, el cabezazo del 2. Global también. Si esto ya está que termina, habrá penales si hay empate. Patricio Graf, el toque que viene por el costado, se juega en los últimos segundos. Sigue empujando el tiro de penal, Luis. Si esto sigue así, y Tafarel en los penales, podríamos decir que es rey. Sabemos lo que pasó en la final de la Copa del Mundo con Italia. Tafarel va a ser una persona muy querida en Brasil después de este partido. Ahí está la barra de Rosario Central que ha acompañado 90 minutos a este equipo que va ganando 4-0 y al señor Cardoso. En el primer tiempo era que tenía que haber salido un poco más al ataque a buscar el descuento. Impresionante Rosario en el primer tiempo, anotando 3, tenía que anotar solamente uno más. Ahí tienen los goles Carbonari, 2 oportunidades de Silva y Cardetti. Ahora hay tiro libre para Atlético Mineiro. Un gran esfuerzo, todos los jugadores de Central, un gran desempeño, gran despliegue físico. Los brasileños jugaron un poco mejor en el segundo tiempo que en el primero, pero igual no fue suficiente. Esta es la última oportunidad que tendrán en el partido. A probar al arco también, porque ni siquiera los jugadores de Atlético han probado a Roberto Bonano, arquero de Rosario Central. Largo buscando el pecho y a la baja Horacio Carbonari. El héroe de la noche. Tiro al arco. Sorpresa de lejos. Qué bien Carbonari. Lo hizo todo, arriba, abajo, sacando, defendiendo, anotando 2 goles. ¿Desde dónde le pega? Diño quiso reventar la pelota. Sorprende Luis. Siguen los roces y ahora sí. Termina este partido después de 90 minutos jugados. Habrán penales. 4-0 fue el marcador final.
Bonanno. El árbitro Ernesto Felipe de Uruguay pone la pelota en su posesión desde los 12 pasos. Doriva, el encargado. Queremos pedir perdón, tenemos problemas de audio en este momento. Pero los brasileros van a ejecutar primero. Y aquí está, solamente un paso atrás. Ni siquiera quiere mirar al arquero Bonanno. Haciendo de las suyas. Todo listo, preparado, 25 años de edad. Bonanno. Doriva le va a pegar y puede poner el primero de los penales. Viene el brasilero. Todo listo, le pega abajo. ¡Oh! La levantó. Se perdió la oportunidad de poner en ventaja Atlético Mineiro. Qué mal le pega esa pelota. Así que pegó un proyectil también a Doriva. Muy abajo, por encima del travesaño, fallando por mucho. Para no agarrarse la cabeza, ya lo había engañado al arquero. Y falla el primero Atlético Mineiro. Rosario Central puede tomar la ventaja en esta final por penales. ¿Quién es? Omar Palma y Tafarel. La última vez que un 10 se enfrentó a Tafarel, la tiró sobre el travesaño en la final. Y ahora le pega gol. Omar Palma, que la hace con la 10, que no es Roberto Bayo. Pero cuenta como Roberto Bayo en este partido. Anota el primero. El veterano de 37 años lo fusila a Tafarel. Rosario Central 1-0 arriba en penales. Y ese 10 que se merece un gol, aunque lo haya hecho así de penal. El próximo que viene es Leandro. Tiene que marcar este jugador el 11 de Atlético Mineiro. Parcialmente Rosario gana 1-0. Leandro le pega abajo, el poste le dice que no. Increíble lo de Atlético Mineiro, pasando los primeros dos penales. Escuchen, observen. Se lo merece Rosario. Ahí está. De zurda. Le adivina el palo Bonanno. Muy cerca pasa. Y con la oportunidad de ponerse arriba 2-0. El conjunto argentino. Brasil, que perdió por penales contra Uruguay en la Copa América. Rosario Central como técnico en 1980. No perdona. Kubernik el segundo. 2-0 Rosario Central. Ahora sí tiene que marcar obligado. Ronaldo, que le va a pegar abajo. ¡Gol! Por fin Atlético Mineiro pone uno. Pega fuerte al medio. Fusil. Pasa muy cerca Luis, estuvo a punto de salvar el tercero. Típico de los brasileros, ponerse en fila, abrazarse. Cábala, por supuesto. Y Luis, el héroe. Bazuca Carbonari. A ver si no le hace un hoyo a la red de la potencia que tiene en esa pierna derecha. Le va a pegar abajo el 2, gol. Impresionante cómo le pega Carbonari. Saluda Tafarel, anotó dos goles en este partido, uno de tiro libre, uno de cabeza, uno de penal. Al estilo pasarela, pasarela pegado con la zurda, Chivo Pavoni también con la zurda. Zurda, impresionante, al medio fuerte. 3-1 arriba Rosario Central.
palo, poco y nada. Ahora sí, Rosario Central. ¿Quién se cree que es, Chilaver o Higuita? Ninguno de los dos. Creo que ni siquiera le amarra los zapatos. La oportunidad, Cristian Coluso, si lo hace, Rosario Central se queda con la copa. Ahí está el 8. Cuatro pasos hacia atrás de la pelota, le va a pegar Coluso. Se lo tapó Tafarel. Se lo tapó Tafarel. Lleno de emociones este encuentro, Tafarel. Bastante en esta oportunidad, observen. El árbitro no lo cobra. Muy adelantado Tafarel. Salva este tiro penal. Saluda muy amistosamente a los simpatizantes de Central. Ahí está, de penal, anotando. Tomó mucha carrera, después le pegó suave. Y ahora sí, Rosario Central con la gran oportunidad. El uruguayo, ex jugador de Boca Juniors, Da Silva. Que lleva bien esos colores amarillos y azul. Esta historia coronada de...
atletas invencibles en la lid. Impávidos lucháis sin Dios ni porte, la talla del rival fuerte y viril. Que nunca paridad a tus blasones, que siempre vive el símbolo triunfal. Arriba pues campeones de campeones. Sí, sí, señores, soy de Estrella. ¡Vamos! Sí, señores, de corazón. ¡Vamos, Argentinos! ¡Rosito salió el nuevo campeón! ¡Sí, sí, señores, soy de Estrella! ¡Sí, sí, señores, de corazón! Hinchada deportiva que te admira, campeón de sin jornada victoriosa, valiente triunfador que orgullo inspira, el símbolo de azul de tu divisa, se enciende y resplandece como el sol, cada vez que la cancha se electriza, al estallar de la victoria el gol, Rosario Central, portador de campeones. Atletas invencibles en la lid, y pálidos lucháis sin que os importe, la talla del rival fuerte y viril, que nunca empalidezcan tus blasones, que siempre brille el símbolo triunfal. Arriba pues campeones de campeones, para la gloria del fútbol nacional. Sin par, la gloria.
guerras invencibles en la liga. Y por ir lucha en sitio y por ser la talla del rival fuerte y vivir. Que nunca empalidezcan tus blasones, que siempre brille el símbolo triunfal. Arriba pues campeones de campeones. La gloria eterna de Rosario Central.